Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estáis nosotros? Muy bien, porque es viernes. Nos vamos de fin de semana de aquí a un rato. Bueno, a las 8, cuando termine el programa, eso sí, ¿eh? vamos a hacer nuestro programa, vamos a cumplir con vosotros, con los invitados, porque somos mmm, así de buena gente. Bueno, porque somos profesionales, qué leche. Y hasta esa hora, hasta las 8 de la tarde, hasta que demos por inaugurado nuestro y vuestro fin de semana, eh, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar eh, de cine, cine made in Almería, cine con acento almeriense. No por ello menos cine que otro cine, con otros acentos, ya veréis por qué digo esto. Eh, vamos a hablar también de eh, libros que nos cuentan partes de nuestra historia y que rescatan de la memoria a, a nombres y apellidos eh, que, bueno, tienen mucho que ver con la historia eh, reciente. Y, eh, ¿Y de qué vamos a hablar al final? Que no me acuerdo. En fin, bueno, porque tenemos muchas cosas. Así que quedaros con nosotros. Hasta las 8. Eh, además, tenemos. Eh, cómo no, a Mónica que va a seguir recorriendo la ciudad. Tendremos hoy hoy inauguramos eh, hoy estrenamos una nueva opinadora, nuestra amiga María del Mar Alférez que se va a, a atrever a opinar de cosas. Tendremos la encuesta callejera de Mónica. Mónica, buenas tardes, ¿qué hace? Mónica. Espérate. Vamos a ver. ¿Qué haces? A ver, Alfredo. Yo iba conduciendo con una Espera, vos a ver. La verdad es que me he puesto nerviosa. A ver, ¿dónde está <laughs> Estás jugando con el coche. <laughs> Tengo que salir, ¿no? Vale, espera, venga, ya. Deja que me centre, deja que me centre. No, yo te dejo. Ahora, aquí viene curvas cerradas, me dicen. A ver. ¿Me oyes? Claro. Me vas a hacer conducir con una mano. Esto es peligrosísimo, ¿eh? Mira, me voy a, a estampar por tu culpa. Como te pillo de una mano. A ver, a ver. Ah, no, 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 mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Uy, 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 uy. Tú bueno, bueno, ya, ya. A esto se ha le acabado, llamas trabajar. Se eh, sí, sí, sí. Mira, mira, mira que me estampo. Todavía te quedas sin compañera. Voy a frenar, voy a frenar. Vamos a reducir la marcha. Ay, Dios, esto no frena, ¿eh? A ver, claro, es que estoy acelerando. A ver cómo te bajas de ahí ahora. Pero vamos a ver, cuando tú a tu madre le has dicho, mamá, no, no, me, me, me voy, voy a trabajar, ¿te referías a bien? esto? Uf, te has parado. Estoy acalorada, ¿eh? Lo he pasado fatal. ¿Pero esto qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde bueno, estás? Bueno, 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 nos hemos venido a probar el Sim racing. Alfredo, es el primer centro de Sim racing que se abre en Almería. ¿Sí? Y tengo la suerte de estar con los protagonistas. Chula. Alejandro, Francisco, muy buenas hola. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, hola, 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 buenas tardes. Bueno, ellos son profesionales. Yo es que no lo había probado nunca y no nos ha dado tiempo a practicar. No, pero ha empezado haciéndolo bien. Ha sido cuando ha entrado en la cámara que ya estaba nerviosa. <laughs> pero bien, bien, iba, iba muy bien. Alfredo se está riendo. <laughs> Pues nada, eh, eh, ya que se ríe, que venga también a probar lo que pase el trago, como es. la has pasado tú. Bueno, me voy a poner aquí entre los dos para que nos contéis, porque es el único centro de la provincia dedicado a la pues, simulación de conducción. Realmente, es, yo lo he probado, es como si llevaras un coche, te da la misma eh, sensación en las curvas, eh, al frenar, al acelerar, todo es impresionante. Sí, bueno, lo que se busca es una simulación auténtica de, de un coche, ya sea un Fórmula 1 o un GT, que son las modalidades que actualmente tenemos. Y recrea las físicas de un coche de, de competición en cuanto a la potencia que tiene un coche y las fuerzas que ejerce en las curvas. Al final, lo que transmite, que lo has podido notar en el volante, pues transmite esa sensación de cuando estás pisando un piano, cuando el coche se está yendo de, de adelante o se está yendo de atrás. Y lo que se intenta recrear es esa, esa realidad, la realidad en un coche de, de competición. Además, o sea, realmente esto funciona como un coche de competición, es decir. El tema de las ruedas, de los frenos. Sí, efectivamente. Todo es exactamente igual que un coche, un coche real. Tiene, tiene el desgaste en las ruedas. Según la, el tipo de conducción, las ruedas van a tender a desgastarse más o a desgastarse menos. Según si, si era un piloto experimentado o era un piloto que no tenga mucha experiencia, se va a notar mucho en las ruedas. En cuanto a las ruedas, el calentamiento de las ruedas, que es lo que va a garantizar un buen agarre en las pistas, pues eh, igual se necesita calentar previamente esa rueda, igual que cualquier tipo de coche. Para obtener máximo agarre conforme se van calentando, se va teniendo más agarre. Y si la conducción no es buena y al final la rueda se calienta demasiado, lo que se va a hacer es perder agarre. Efectivamente un mundo impresionante. Sí. Además que va pues dedicado, como decíamos, hasta desde las personas que no han cogido un volante en su vida hasta los pilotos más experimentados. Claro. Sí, de hecho eh, bueno, ya conocemos pilotos experimentados que en su ratos libre se dedican a practicar, incluso a entrenar en, en los simuladores de este tipo. Eh, y el que no está experimentado pues también es una oportunidad para introducirse en el mundo de sin racing además lo que aquí en concreto lo que hacemos con los no experimentados es intentar asesorarlos e intentar orientarles que llegue y que la sesión que estén, que la disfrute y que la aproveche vale es decir si en un mínimo de decirte algo va a llegar a los cinco minutos te va a levantar pues dices esto no hay que lo lleve entonces no es una de las cosas que perseguimos con los que no saben, pues eso, iniciarlo, explicarle y que aproveche la sesión y que disfruten Y luego el que ya tiene más experiencia, pues el mismo ya se va eh, practicando, entrenando, competiciones, etcétera o sea, Bueno, si os parece, vamos a acercarnos hasta aquí ¿Sí? y así nos explicáis un poquito en qué consiste realmente esto. Sí. Vale, pues eh, el copy, sí, esto es lo que llamamos el copy, es lo que es la estructura donde nos sentamos como si fuéramos en el coche, pues está el asiento, el cual lo podemos regular. ...para llegar, depende de la altura... ...pues lo podemos regular más o menos... ...reclina el asiento... ...luego tenemos la parte más importante que es el volante... ...y esto es lo que es el medio que nos va... ...lo que nos va a transmitir más las sensaciones de la conducción... ...en tanto si vamos en una curva, si perdemos agarre... ...si nos derrapa... ...el volante nos va a transmitir esa sensación ¿vale?... ...es un volante que lleva un mecanismo que hace eso... ...transmitiendo la sensación... ...de hecho este volante, esta base en concreto... ...tiene hasta una fuerza de 9, 9 newton... Eh, lo cual es muchísimo, de hecho, los tenemos recortados porque si no, vamos, están media hora ahí moviendo eso, cuesta trabajo. Luego tenemos tres pantallas de monitores de 32 pulgadas, que lo que persigue es crear una inmersión total, como si estuvieras dentro del coche. De hecho, tenemos la luz, cuando están conduciendo, la luz apagada para crear más ambiente, más inmersión, ¿no? Y que el piloto sienta que está realmente dentro de un coche. Entonces entre los aspectos visuales y los aspectos mecánicos, como el volante, eh, te lleva a esa inmersión. ¿no? Eh, la pedalera, lo que son los pedales, tenemos el acelerador y el freno. El freno además va con un sistema como un freno de un coche eh, de verdad, en el cual va por presión. Es decir, eh, en un coche va a frenar y lo que hace es presionar, más que un recorrido como puede ser el acelerador. ...pues este, esta pedalera hace el mismo efecto ¿no?... ...entonces en todo lo que está en nuestra mano... ...de poder recrear lo que es... ...o simular lo que es la realidad, lo tenemos aquí". ¿Los clientes pueden decidir en qué coche conducen?... Sí, eh, tenemos como tenemos ahora mismo varias modalidades, que es tanto GT como Fórmula 1, los clientes pues bueno pueden tanto componer eh, su sesión, ya sea bien de entrenamiento en una modalidad de GT o en una modalidad de Fórmula 1, y ellos mismos pueden componer la sesión, o bien simplemente hacer tiempo y rodar en un circuito concreto con un tipo de coche concreto, o bien si vienen varios amigos el poder generar ellos mismos en el, en el tiempo que te han contratado una una pequeña competición, pues para que una idea si se contrata a mejor media hora, eh, se suele hacer cinco minutos de entrenamiento, diez minutos de clasificación y después una carrera de 15 minutos, que es un tiempo suficiente como para disfrutar. De hecho, quien ha venido por primera vez y nunca ha cogido un simulador, eh, con esos primeros cinco y diez minutos y con las pequeñas nociones que nosotros le damos, rápidamente empieza a disfrutar. No, no lleva un recorrido largo, sí es cierto que para perfeccionar sí conlleva mucha hora y un gran, un gran recorrido, pero lo que es para empezar a disfrutar con unas nociones básicas, eh, sí se puede, empezar, se puede empezar a correr bien. Bueno, aquí vais a, a dar la posibilidad pues de venir a los almerienses como nos decías, a jugar media horita, a compartir también ese rato con sus amigos, además vais a fomentar las competiciones Sí, de hecho, bueno, la primera competición que estamos recién abiertos porque justo ya hicimos una semana eh, la primera competición la hemos preparado para el último fin de semana de, del mes de septiembre y bueno, en principio son 24 pilotos los que pueden competir, que ya están abiertas las inscripciones de hecho hay bastantes inscripciones ya realizada, y bueno, pues será en un coche en un Fórmula 1. No hasta el día de la carrera no se desvelará qué circuito es ni el tipo de coche, porque bueno, hay gente que puede tener en su casa, un, aunque no sea todo, todo el cockpit completo, pero sin sí un volante y tiene la posibilidad de, de entrenar ese circuito. Entonces, hasta justo el mismo momento que se inicia el campeonato, no se va a decir qué tipo de circuito es ni qué tipo de coche se va a utilizar. Pero si todo lo queremos enfocar mucho a lo que es la competición, al aprendizaje y competición. Y si queremos bueno pasar un rato de diversión o apuntarnos a alguna competición, tenemos que contactar con vosotros. Venimos aquí directamente, ¿cómo lo hacemos? Vale, eh, Podéis venir aquí, obviamente, en nuestro horario de apertura, pero tanto en las redes sociales como en nuestra página web tenemos toda la información. Vamos publicando todos los eventos, todas las noticias y todo el contenido que vamos generando, lo vamos publicando en, en las redes sociales y en la página web que si venimos y queremos eh, pues probarlo y tenéis eh, un huequecillo libre genial, pero si no, a lo mejor es mejor claro, reservar. Lo, lo ideal es porque normalmente como no suele venir una persona, sino que suelen venir grupos, al final tenemos ocho copies, pues por lo ideal si quieres garantizar, si viene un grupo de amigos de dos, tres, cuatro personas y quiere garantizar poder tener eh, libre o disponibilidad, lo suyo es reservar a través de la página web, es muy fácil hacer la reserva, simplemente indicando la hora, la fecha y el número de pilotos que van a venir, ya directamente. Se hace la reserva y cuando vean pues tienes garantizada tu reserva y que no, no tenga el inconveniente de tener que irte sin haber podido pilotar. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestro nuevo negocio y os deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros y aquí tenéis vuestras puestas abiertas. ¿sí? vendré vendré con Alfredo a echar una competición, ¿verdad? <laughs> Tú quieres picarte, quieres picarme, de hecho, pues lo vas a conseguir. Sí, Mira, vamos déjame, a quedar un día y no hacemos una carrera. Un poco, ¿eh? ¿Tienes que practicar tú? ¿Sí? Venga Bueno, no sé, no, no sé. sé No sé sí, 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 sí. Yo creo que me ganas tú, ¿eh? Alguna vez hemos salido juntos con el coche con Cada uno con su coche de aquí del, de la tele Y me has pasado por la autovía, ¿eh? Pero no es lo mismo De verdad, de verdad que no sabes la sensación que ya, da, Ya, ya, ya Es impresionante que, O sea, que es que hasta me he mareado <laughs> Bueno, pues nada, reponte las velocidades y no estoy acostumbrada a cogerlas Reponte, vete a merendar y así, así te repones del mareo. Hasta Venga, ahora... Sí, un poquito de dulce. Hasta, Venga, ahora. hasta ahora que te lo has ganado. Bueno, eh, vamos a hablar ahora de un proyecto cinematográfico, como decíamos al principio del, del programa, Made in Almería. Quiero que veáis el, el cartel del, del proyecto, es un largometraje nido de víboras. Eh, aquí, aquí veis la manera en la que se anuncia, en la que se va a anunciar una vez esté listo, porque ahora mismo estamos, eh, estamos, hablo yo como si yo saliera en la película, pero ya, ya es que lo he hecho mío el proyecto. Digamos que la película está en proceso todavía de rodaje, faltan por rodar alguna, alguna escena y después vendrá el montaje y demás, pero en su día veremos cómo se anuncia la película con ese cartel, Nido de víboras. Está conmigo el actor y director Francis Montesinos Francis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Y bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros por invitarme aquí a Interalmería a hablar de, del proyecto. Este gracias, proyecto a, en Almería, gracias a ti sí. por venir a, a compartirlo con nosotros, Ajá. a contarnos qué es este nido de víboras, que tiene muy buena pinta. Sí, bueno, pues es, bueno, ya aviso que no es una película española al uso, eso ya lo aviso. ¿Qué? Es, eh, bueno, un proyecto que yo lleva mucho tiempo dándole dándole vuelta a la cabeza, hasta que, bueno, lo hice una historia. Uh -huh. me dice la historia y, y de la historia pues pensé, pues bueno, vamos a guionizarla hice también el guión y es una película de acción, es una película de acción militar eh, que le he querido dar ese toque ochentero, ese Ajá. toque de los años 80 que es la fuente de donde, yo, de donde yo he bebido, donde yo siempre me he inspirado yo soy muy cinéfilo, me gusta sí. el cine, <laughs> queda claro y, y bueno, es una película netamente de acción eh, ambientada en el año 1987, y, y bueno, pues transcurre en el País Vasco, donde una unidad de, de las antiguas COE, uh -huh. de las Compañías de Operaciones Especiales, los Boinas Verdes Españoles, pues se van a hacer un ejercicio normal de maniobra, ¿no? uh -huh. una maniobra normal típica del ejército. Y allí, pues en, ese, en esta zona boscosa de, de las Vascongadas del País Vasco, bueno, pues se encuentran con una gente muy mala, gente muy mala, y, y está, y, y llegan unos sucesos exactamente que habrá cosa. que ver para. Tenemos un pequeño teaser, un, un pequeño montaje con uh -huh. algunas imágenes de, de lo que va a ser posteriormente el tráiler, el teaser de, de la película. Eh, lo, vamos a vamos a verlo. Que estará custodiado por unos 30 efectivos del Ejército de Tierra, que serán considerados enemigos hostiles. Cuando lleguemos al punto de no retorno, nos dividiremos en binomios para desplegarlos. Así rodearemos el objetivo y eliminamos las centinelas de forma silenciosa. Descubierto el niño. ¿De qué demonio hablas? ¿A ah. dónde crees que vas? ¿Dónde coño voy a ir? ¿A recuperar las armas? Pero dale por culo a esos hijos de puta. Qué buena pinta tiene, Francisco. Pues sí, hombre, nosotros estamos muy contentos con lo que ya llevamos rodado. De ahí pues hemos sacado las imágenes para hacer el teaser. Eh, aunque no es el teaser definitivo, le falta todavía por pulir, pero bueno. Eh, estamos muy contentos con, con lo que estamos con lo que estamos rodando falta todavía un etalonaje más profesional unos efectos especiales que todavía tenemos que incorporar. Que, que incorporar para el tema de sobre todo para el tema de la película pero bueno como tú bien has mencionado antes esto será más en el tema de postproducción uh -huh. que lo que es en la claro. la realización de la película ¿No hemos visto el parte del reparto no hemos visto en la, una película con sí. muchos actores no sí eh, son todos son almerienses la película es netamente almeriense eh, hay actores, bueno, que son todos son maravillosos, todos son encantadores. Desde pues Lázaro, eh, Antonio, Antonio Saldaña que sale en todas uh -huh. las series españolas sí, sí, sí. está Antonio Saldaña. Eh, o si no sale Antonio Saldaña no es una serie hecha <laughs> en España. <laughs> eh, tenemos también a, a Antonio Casado, uh -huh. Antonio Casado que es otro otro gran actor de, de Mojácar, Joaquín. Nuestra maravillosa Terry Bordió, Terry Bordió que es la, la, única, la única chica que, que, que aparece con, con un personaje, además un personaje muy fuerte, muy potente, eh, lo seguimos hablando ella, ella y yo personalmente para darle esa fuerza, esa garra, que era un reto, era un reto para ella, pero lo está haciendo fenomenal, lo bueno. está haciendo muy, muy, muy bien. Sí, bueno. y, y con qué medios se hace esta una, una producción desde aquí, desde Almería, uh -huh. se consigue hacer algo tan potente como esto. Pues con muchas ganas, con mucha creatividad, <laughs> pero sobre todo con mucha, con mucha constancia, con mucho deseo, no solamente por mi parte sino por todo el equipo, todo el equipo. que me rodea, porque eh, al llevar ya bastante tiempo en este en este mundito, en este mundito del cine en Almería, pues vas conociendo gente y te va te vas arropando. Eh, con gente que suma, con gente muy positiva, que le gusta el proyecto, evidentemente, le abre el proyecto, le presenté el guión y sí, Franci, lo que tú necesites, venga, vamos, esto tiene que salir porque eh, es increíble. Si sí, es cierto que no se ha hecho nada eh, sí. así en España... ¿Nada parecido? Y, no, no, nada parecido en España y menos con esta temática. Y, y bueno, y estamos muy ilusionados. Luego, eh, en el nivel técnico, en el equipo técnico tenemos a en la banda sonora tenemos a david miralles sí. que bueno es, es maravilloso como, como persona como profesor maestro que es de música sí. compositor en mi mano derecha en el proyecto es también mi cámara que es mmm, pablo de torres pablo de torres es eh, bueno tiene, tiene una creatividad hace, eh, hace milagros con la cámara o sea los medios que tenemos son limitados son muy limitados eh, si yo tuviese no sé, un presupuesto como tienen en Hollywood, pues bueno, yo no, cualquiera área, haría claro. área un peliculón, ¿no? Pero el reto es eso: el reto para mí, el, el cine es arte. Uh -huh. Y entonces el arte, cuantos medios, ten, medios me, o sea, menos medios técnicos y digitales tenga, más arte es, ¿no? Porque sí. tienes que hacer, pues eso, lo, 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 ese es buscar ese ángulo que no existe con una cámara, con una, con una serie de herramientas, con tienes una serie. tienes que hacer milagros, tienes que hacer milagros, cena, tienes ¿no? que hacer milagros y eso me motiva mucho porque cuando pienso que puede haber un problema, yo no veo un problema yo ya estoy buscando la solución. Digo, porque hay una solución para esto. Digo, lo vamos a hacer. Qué si bueno. en Hollywood lo hacen con X dinero, con estas cámaras que... El... No? Digo, aquí lo vamos a hacer, pero de otra manera, pero lo vamos a hacer. El resultado va a ser muy similar. Muy Dí que similar. Sí. Y, bueno, como decía, aún faltan por rodar algunas escenas de la sí, película, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, esas escenas eh, hemos tenido el parón del verano, es lógico, mm. la gente se va de vacaciones, el calor agobiante, sofocante. Y ahora en octubre vamos a empezar a rodar esa escena, eh, tanto en fondón como en la hojar. Ajá. Con las boscosa, sí. con río, con vegetación, y vamos a terminar de rodar esa escena ahí. Después entrará en postproducción y estará lista para cuándo? Sí, la idea es que esté, a mí me gustaría que estuviese terminada en junio. Uh -huh. Terminar de rodaje en junio y lo que es la producción, la postproducción, eh, montaje de UFX y terminar la banda sonora por parte de Vin Miralle. Pues que esté, pues eso, para septiembre, octubre, para empezar a prepararla y meterla en festivales y, uh -huh. y darle. Entre, entre yo en nuestro fiscal, imagino. Hombre, sí, mi idea es presentarla al fiscal como opera prima. Eh, así que ya le doy ya le voy diciendo a Enrique Ignayola que está ya con el con el actual a, a full, a tope, pues eh, me gustaría presentarla el año que viene, si todo sale bien y marcha, como tenemos planificado y previsto, pues presentarla en el fiscal de, del año que viene. Qué bien, pinta muy bien y, y sobre todo es un proyecto hecho con mucho tiento, de manera muy profesional, sí. eh, sin prisa, sí. eh, buscando que todo esté bien eh, y todo esté bien atado sí. para que sea un buen producto. O sea, que eso dice mucho de lo que nos podemos esperar cuando lo podamos ver en la pantalla grande, ojalá, no? O sea pronto. Tú decías que tú eres un cinéfilo porque lo tuyo viene desde pequeño, o sea, tú de pequeño. ¿Y te gustaba el cine? Sí. ¿Y has, y has bebido de los, de los clásicos de toda la vida? ¿no? Sí, yo eh, he comentado ya más alguna que otra vez, pero me gusta contar la experiencia. <laughs> de que cuando yo era muy chiquitajo, no sé, yo podría tener 8 o 10 años, ¿no? Pues me acuerdo perfectamente en mi casa con mi abuela, sentada en la silla, y yo siempre estaba haciendo, pues, haciendo tonterías, monerías, el payasete, imitaciones. Uh -huh. Y ella me decía, dice, tú te tenías que dedicar a la revista. Eh, la revista, entiéndase, sí. sí, que entonces era, pues eso, el teatro, el, la televisión, el cine incipiente y tal, ¿no? Y eso siempre me ha gustado. Me ha gustado disfrazarme, me ha gustado coger otros roles, me ha gustado vivir otras vidas, eh, la fantasía, me ha encantado, ¿no? Entonces, claro, el cine era, era mi pasión, me transportaba a otros mundos, sí. vivía esas vidas, y me encantaba, me encantaba imaginarme ser un pirata, un vaquero, un astronauta. Me encantaba el cine, el cine y luego la, la serie. Y, y a la vez, pues, leer. Leer es algo también maravilloso porque también te transporta a otras vidas. Eh, porque el cine ya te dan el personaje, te sí, dan sí, el vestuario sí, sí. y tal. Pero cuando lo estás leyendo, cada persona, ese mismo personaje que es está una de. manera cineo, barata de viajar. Sí, sí. Y además maravillosa, maravillosa, ¿no? Y es muy creativa, es muy inventiva. Entonces, a mí me ha encantado siempre, siempre el cine, me ha gustado muchísimo el cine negro, el cine de los años 40, de los años 50, eh, para mí es maravilloso eso, ese, ese cine, ese arte sin artificios, sin, sí. sin tantos efectos especiales, que, que bueno, tiene unos diálogos Bestiales eh, ese juego con, con las luces, los blancos, los negros, la sombra, ese cine en blanco y negro, para mí era. Bueno, eres. es maravilloso, ¿no? Y luego, evidentemente, el cine de los años 80 que fue lo que fue mi adolescencia. esas películas maravillosas de, de, de aventuras, de acción, los Cunning, Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, las películas de guerra. Las noches de cine con mi padre en sábado, cine, que es lo que había ¿eh? en, la, en la primera, bueno, solamente había una cadena. Sí, sí, no, no había más donde elegir. ¿no? Sí, y luego, pues eso, posteriormente ya salía al cine, era, era casi obligado ir los sábados por la noche al cine o los domingos por la tarde al cine con los amigos a ver los estrenos, o incluso cuando se puso de moda el, los Videoclubs que mucha gente no sabrá de qué estoy hablando, de la cinta VHS Pues ir a casa ir, a ca ir al videoclub con los amigos, buscar una película, eh, verla con los amigos en la casa también eso era maravilloso, eso era eso era nuestro Facebook era, bueno, era maravilloso Pues de, de aquellos consejos de tu abuela que te recomendaba ir por el camino y por el rumbo de la revista de variedades, aquí viene ahora esta experiencia, este este rodaje de Nido de Víboras, que ojalá pronto, sí. justo dentro de un año, podamos ver ya. Eh, eh, y asistir a su estreno. Ahí tenéis el cartel. Francis, muchísimas gracias por haber venido a contarlo. Pues nada, gracias a ti por esta oportunidad. Es un placer estar aquí contigo. Y sobre todo, pues ofrecerle al, al público, a. a todos los, los, los asistentes, que, que nada, que, que para mí el cine como digo yo el cine es por ellos y para ellos o sea, eh, te espero te espero con el teaser definitivo y con y para anunciar ya la fecha del estreno de la película Allí estaremos. <laughs> Muchas gracias. Muchísimas bueno, gracias a ti. un saludo. Bueno, hoy, hoy tenemos como opinadora a una amiga eh, de la casa, eh, ella se llama María del Mar Alferez, la vaya a conocer enseguida. Y María del Mar eh, ha sacado su vena almeriense para reivindicar a uno de los artistas de la tierra, el más universal que tenemos hasta el momento, David Bisbal. Y ha hecho un recorrido por la, la historia de nuestro paisano Adelante María. Como buen almeriense que soy, mi artista favoritísimo del mundo es David Bisbal. Así que hoy vengo a contaros nueve curiosidades de este artista al que tanto queremos. La primera es que como a David no se le daban especialmente bien los estudios, sus padres lo apuntaron a un taller forestal y empezó trabajando en el vivero municipal de Almería. Y como se tiraba todo el día cantando en el vivero, una de sus compañeras le dijo que se presentase al casting de la orquesta Expresiones. Lo cogieron y con ello estuvo trabajando dos años. ¿Pero de dónde le viene a David este arte? Pues de su padre, José Bisbal, que le encanta el flamenco. Y además, así como dato curioso, contaros que José Bisbal fue campeón de España de boxeo en peso ligero. Mientras que David estaba en la orquesta Expresiones, se enteró de que iban a hacer un programa musical que se llamaba Operación Triunfo. Se presentó al casting de Repesca y lo cogieron. Entró en el concurso y quedó, como todos sabéis, segundo. Después de su paso por Operación Triunfo, su carrera despegó, tanto a nivel nacional como internacional. Y a día de hoy, David cuenta ya con 71 premios y más de un centenar de nominaciones. Además, lo hemos podido ver colaborando con grandes artistas internacionales como Rihanna y Miley Cyrus. Aquí os lo enseño. También lo hemos podido ver en series como Hospital Central, Aida y Atrévete a Soñar. Y por si todo esto fuera poco, David es una de las personas que más... Presume de su tierra. Cuando no lo ves montando en bicicleta por el desierto de taberna, lo ves dándose un paseo por el cabo de gata. Allá donde va David Bisbal, lo peta. Y si no, que se lo digan a Will Smith. <muchas> Espero que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido algo nuevo de nuestro David Bisbal. <muchas> Solo él podría cantar el himno, un himno que no tiene letra. Bueno, gracias María por eh, eh, llevarnos por la historia de, de David. Eh, la semana que viene te espero con más cosas. Ahora lo que esperamos es la llegada de los anuncios y después hablamos de historia. Hasta ahora.